Nosotros sabemos que va a continuar la reciente tendencia a las pequeñas tensiones geopolíticas. Daryl, en su opinión, ¿cuál es el riesgo de la presidencia de Donald Trump para las relaciones entre China y Estados Unidos? Bien, si volvemos a la retórica electoral de Donald Trump, cuando fue elegido hubo muchas preocupaciones sobre las medidas proteccionistas. Afortunadamente, este año hasta la fecha, esas tensiones se moderaron significativamente, especialmente tras el encuentro en marzo entre el presidente Xi y Trump. Parece que ellos van a estar trabajando en un acuerdo bilateral para reducir el déficit comercial. En realidad, afortunadamente, las tensiones se calmaron y esperamos que esas relaciones van a continuar en los próximos años. Si miramos el mapa de Asia-Pacífico, el enfoque principal siempre ha estado en las relaciones entre China y Estados Unidos, pero ¿habrá otros países asiáticos que se verán afectados? Sí, creo que eso solo ocurre debido a la emergencia de China como una superpotencia y siempre habrá cierta tensión durante la lucha de dos superpaíses a luchar hasta cierto grado. Hemos visto eso en algunos pequeños países asiáticos. Uno de los famosos casos fue con el presidente Duterte de Filipinas, porque históricamente Filipinas tuvo una relación muy próxima con Estados Unidos, pero desde que el presidente Duterte fue electo, parece que se están alejando de Estados Unidos hacia China y él vio a China con algunos acuerdos de inversión. Podemos ver que Malasia se está acercando más a China también. En general, podemos ver una ligera tensión, mientras que las dos superpotencias están luchando por su atención. Pero también China está usando medidas económicas para los países que no se han basado en las políticas de China. Basta con mirar, por ejemplo, a Corea del Sur, con los sistemas de misiles que están para entrar en Corea del Sur. China lo considera una amenaza para la propia soberanía porque ese tipo de sistema se establece a través de la frontera. Entonces, ellos prohibieron a los turistas chinos viajar a Corea del Sur a través de agencias turísticas y eso afectó mucho los viajes turísticos a Corea. Entonces, todo está siendo resuelto a nivel de esas medidas. Ahora, la cuestión es si Trump va a usar el mismo tipo de medidas. Ya que usted mencionó a Corea del Sur con las recientes elecciones del presidente Moon, ¿será que eso afectará las relaciones con Corea del Norte? En verdad, parece que el presidente Moon está a favor de Corea del Norte. Por eso es probable que él así lo eligió para aliviar la tensión entre Corea del Sur y del Norte. Y uno de sus movimientos más recientes fue parar el almacenamiento de misiles en el territorio de Corea del Sur. Y eso fue un movimiento positivo que ayudó a aliviar las tensiones con Corea del Norte. Esperamos que las negociaciones y la diplomacia tomen el control sobre eso. Y eso va a reducir el riesgo de los conflictos militares. En general, parece que las tensiones en Asia son moderadas. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bueno, por un lado yo pienso que sí, pero por otro, hemos visto que las discusiones sobre el asunto del mar de China Meridional ya desaparecieron, porque parece que China se quedó un poco en el segundo plano. Sin embargo, siempre van a aparecer otros asuntos, como por ejemplo podemos mencionar las tensiones entre Taiwán y China u otros. Sin embargo, estamos ahora con los dedos cruzados porque continuará la reciente tendencia a menos tensiones geopolíticas y en nuestra opinión eso va a ser positivo para ambos lados. Muchas gracias por haber venido hoy y por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias. La entrevista llegó a su fin. Dejen su opinión comentando abajo. Hasta luego.